Ya estamos de regreso. Bueno, y regresamos luego de esta pequeña pausa. Ya se encuentra conmigo. Y aquí en el set les comentaba de que a partir del día de hoy, pues, y cada 15 días vamos a tener una sección de salud. Vamos a poder estar tratando temas de mucho interés para todos nosotros. Así que le doy la bienvenida a quien va a manejar con nosotros esta sección. Ella es Franci Velázquez. Franci, bienvenida a Ya Son las 7. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a Dios poder compartir este conocimiento con ustedes y con toda la comunidad que nos escucha. Franci, qué bueno es saber que todos los que nos están viendo y nos están escuchando sepan un poquitito de ti y por qué nosotros a escuchar, pues podemos confiar en que es una información en la cual es veraz y de que tienes una autoridad para hablarnos del tema. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, mi nombre es Franci Velázquez, soy enfermera egresada de la Universidad Javeriana de Bogotá. Llevo ya 10 años de experiencia en el área clínica, en el área administrativa y ahorita llevo 5 años, voy a cumplir 6 en la docencia en diferentes áreas clínicas. Soy instructora internacional de la Sociedad Americana del Corazón y de una institución nacional que se llama Salamandra, que es un centro de entrenamiento en urgencias y emergencias. Y eso pues nos da las bases y nos ha ido pues perfilando el conocimiento para poderlo compartir de una manera sencilla, obviamente pues con todas las personas, sabiendo que el conocimiento es una experiencia maravillosa y que nos puede brindar oportunidades de vida en un momento dado. Así es, entonces ya lo saben. Vamos a estar con Franci cada 15 días en nuestra sección de salud y hoy para empezar tenemos un tema muy interesante y es cerebrovascular o muy conocido como los conocemos también como el derrame cerebral, así entonces es. Comencemos, Franci, háblanos un poquito primero sobre generalidades de lo que es este derrame cerebral. Bueno, el accidente cerebrovascular o también llamado derrame cerebral es una patología que, como su nombre lo indica, compromete el cerebro y los vasos sanguíneos del cerebro. Entonces, el problema allí es que disminuye la perfusión o el riego sanguíneo hacia el cerebro por algún daño, alguna obstrucción en estos vasos. Y esto pues a largo plazo y a corto plazo también va dañando las células del cerebro. Cuéntanos un poquitito más, eso es algo muy general, pero en sí una definición de lo que es el accidente cerebrovascular, ¿cuál sería? Es el daño cerebral causado por una obstrucción, por una falta de flujo sanguíneo hacia ese órgano. Todos sabemos que para que un órgano funcione bien, debe tener un buen riego sanguíneo, una buena irrigación. Entonces, en este caso, al interrumpirse ese flujo sanguíneo, se empiezan a dañar las células y empiezan a generarse las alteraciones neurológicas que presentan estos pacientes, porque esas células se han dañado por causa de esa falta de irrigación. Franci, ¿cómo se presenta este accidente cerebrovascular? ¿Es algo que puede ser heredado o simplemente se puede predecir? ¿Cómo es esto? Como su palabra lo dice, es un accidente cerebrovascular, es una patología que aparece súbitamente. No da un aviso, algunos síntomas previos que uno diga, bueno, este paciente le puede dar, ¿cierto? Y por eso también en inglés lo llaman stroke. Stroke es golpe. Entonces aparece repentinamente, aparece de repente y esto le da su nombre. ¿Tiene clasificación? ¿Hay algunos más simple y algún otro más severo? El evento cerebrovascular se clasifica en dos. De acuerdo a lo que causa ese suceso, esa patología, puede ser de tipo obstructivo y es cuando los vasos sanguíneos, como todos sabemos, hay diferentes vasos sanguíneos tanto de pequeño tamaño como de gran tamaño, como lo estamos viendo en las imágenes, y para quienes no están viendo las imágenes vemos que en el cerebro hay unos vasos muy muy pequeños y hay unos vasos más grandes que van comunicando el corazón
que es de donde se bombea toda la sangre hacia ese, hacia el cerebro. Y ahí vemos también que están las dos causas: la obstructiva, cuando alguno de esos vasos, tanto pequeños como grandes, se obstruye, y la ruptura también de algunos de esos vasos, que hace que la sangre, pues obviamente, no llegue al cerebro, sino que se desvíe y se genere el ACV, o el accidente cerebrovascular hemorrágico. O sea que habrían dos tipos: el obstructivo y el hemorrágico. ¿Qué pasa entonces, Francis, cuando dejamos de recibir en nuestro cerebro toda esta cantidad de sangre que normalmente debe fluir? Muy bien, cuando la sangre por alguno de esos dos mecanismos no llega al cerebro, se empieza a producir un daño, unos cambios celulares, un daño en esas neuronas que son las células que componen el cerebro. Y al ocurrir esto, entonces se van muriendo esas células. Depende de que, de la oportunidad con la que nosotros nos demos cuenta de que eso está ocurriendo. Si es muy corto el periodo, digamos que transcurre entre el inicio de los síntomas y el tratamiento, puede que esas células solo alcancen a modificarse de alguna manera, y los síntomas no van a ser tan severos. Pero si pasa muchísimo tiempo sin darle un tratamiento a ese paciente, esas células ya no solamente van a estar dañadas, sino muertas, y ya iba a ser irreversible, pues, el daño que se presente en el paciente, y también el área de lesión que pueda comprometer. Entonces, como vemos, el tiempo es oro en este tipo de pacientes. Y teniendo a razón de esto, y teniendo en cuenta esto del tiempo, ¿qué podremos hacer nosotros en el caso de presentarse un accidente cerebrovascular a una persona llegada, que podamos ver que pase algo? Me imagino, pues, debe ser algo como de susto, angustiante. Pero ¿qué es la mejor acción que nosotros podemos hacer en el caso de que se nos llegue a presentar eso con alguna otra persona? Muy bien, de hecho, estos programas que vamos a iniciar, sí, es para que la comunidad pueda tener algunas herramientas para identificar rápidamente ese tipo de sucesos y pueda acudir al centro de salud, al sistema de salud, más rápidamente. En este caso, vemos que hay una escala que pueden hacer muy fácilmente los familiares, y es la escala de Cincinnati. Esa escala comprende solamente tres criterios, y que con un signo de esos que esté alterado es suficiente para diagnosticar el ACV. Entonces vemos dentro de la escala de Cincinnati que la primera fase, como lo podemos ver en pantalla, y para quienes no están, voy a tratar de describirles un poquito esa ilustración, y es hacer que el paciente sonría cuando empiece, pues, con algún síntoma. Ya vamos a hablar de los síntomas. Cuando presente alguno de esos síntomas, permitir que sonría, y vamos a ver que hay una desviación de la cara hacia un lado, hay una parálisis facial de uno de los dos lados, y eso, pues, ya sería un signo anormal. El segundo paso va a ser, vamos a hacer que el paciente cierre los ojos, y con nuestras manos vamos a ayudar a que las levante las manos, los brazos, como cuando uno pone los brazos hacia el frente, como lo vemos en la imagen. Y si al soltarle los brazos al paciente cae uno de los dos brazos, vemos que entonces ha perdido fuerza ese miembro, pues, que no se mantuvo como lo hizo la otra extremidad, y ahí vamos a darnos cuenta que puede haber algo a nivel neurológico alterado. Y en el tercer punto, lo que vamos a hacer es proponerle a la persona una frase muy sencilla, pero que contenga la letra R o la letra F repetitivamente. Entonces, podemos ver que el paciente no va a ser capaz de mencionar, por ejemplo, que el postre tiene fresas y frambuesas. Es muy difícil para un paciente que tenga alteradas las conexiones neuronales que pueda mencionar esa frase. ¿Y a qué pacientes entonces le vamos a hacer esa escala? Al paciente que no puede estar normalmente hablando, o en una comida familiar, y de un momento a otro presenta debilidad en medio lado de su cuerpo. Uno dice, bueno, pero si este paciente estaba hablando, estaba normal, y de un momento a otro empezó a presentar debilidad u hormigueo en algún lado de su cuerpo, entonces ya ahí debemos sospecharlo. O un paciente que esté normal y de un momento empiece con un dolor de cabeza muy severo, que no es normal tampoco,
puede ser, o pacientes que estén hablando normalmente de un momento a otro empiezan a arrastrar las palabras o hablar incoherencias de manera súbita, porque todo esto es de manera súbita, pues debemos sospechar y aplicarle la escala, y con un solo signo de esos es suficiente para acudir al médico. Ahora, importante que así los síntomas hayan pasado, es importante acudir al médico porque no es normal que estas cosas sucedan. ¿Y qué pasa en nuestro medio? Que muchas veces las personas, pues como el signo vino y luego se fue y ya estoy bien, entonces no acudo al médico, y es por eso que no ha pasado muchos nada. De los pacientes mueren a causa pues de esta patología, porque les dio como previo aviso y no acudieron oportunamente al tratamiento. Algo que yo o consideraba, tal vez porque desconocemos del tema, es pensar de que de pronto el derrame presentaba algún tipo de desmayo o pensaba o algún tipo de cosa como esta, pero ya nos damos cuenta que hay que estar pendiente de otros síntomas totalmente diferentes, más en las reacciones y en los movimientos de las personas. Y ¿Qué tipo de factores hay de riesgo para todos nosotros que nos podría ocasionar algo tan severo como un ACV o un accidente cerebrovascular? Hay diferentes factores de riesgo, algunos que se pueden modificar y algunos que no son modificables. Los que no son modificables pueden ser la edad, el sexo, la raza, la herencia o algunas malformaciones congénitas, es decir, malformaciones con las que nació el paciente en esos vasos sanguíneos, que hace que a largo plazo pues terminen fallando, rompiéndose o obstruyéndose y generando el accidente cerebrovascular. Por lo general se presenta en pacientes, se puede presentar en todo tipo de pacientes, pacientes jóvenes ahora en nuestro medio o pacientes adultos mayores. Por lo general aumenta el riesgo a mayor edad. Está demostrado que en pacientes mayores de 65 años ocurre con mayor frecuencia, en hombres más que en mujeres. Sin embargo, en la edad adulta mayor se presenta de igual manera en hombres y en mujeres. Y es importante pues ver estos factores de riesgo. Dentro de los factores modificables, sí, ahí ya podemos hablar de la dieta saludable, la disminución del consumo de grasa, la disminución de las comidas con alto contenido de sal, el sedentarismo, no muchos hacemos deporte, como sí, pues con la regularidad que debemos hacerlo, pacientes que por una u otra razón tienen hipertensión o diabetes y que no está controlada. Son factores de riesgo que no solamente van a interferir para este tipo de patologías, sino para el riesgo cardiovascular. Vamos a ver que son los mismos factores de riesgo para el infarto agudo de miocardio, donde todos estos factores contribuyen a que las arterias o a que esos vasos sanguíneos que veíamos en la primera diapositiva se llenen de un contenido graso, y a largo plazo se va acumulando hasta que puede desprender el revestimiento interno de estos vasos, y al haber ese desprendimiento puede haber un sangrado. Entonces ya el vaso no solamente va a ser obstruido por la grasa, sino por ese coágulo que se empieza a formar, y al taparse ese vaso va disminuyendo o anulando totalmente el riego sanguíneo hacia el cerebro, y ahí es donde empiezan pues todos los signos y todos los síntomas que acabamos de ver. Francis, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar quiero que nos vas a hablar un poquitico sobre tratamientos, y también vamos a ampliar un poquitico la parte de los síntomas para que tengamos bien clarito qué debemos empezar a dejar de hacer y qué también debemos estar bien pendientes, que de pronto no estemos identificados con algunos síntomas y podamos hacer correctivos. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos hoy en nuestra sección de salud de Ya Son las 7. En un momento regresamos.